Lo siento, señor Simpson. Su casa obstruye la construcción de la vía ferroviaria Matlock. Pero soy hombre justo. Tiene 72 horas para desalojar. Entonces volaremos su casa junto con cualquier Simpson restante. Pero tenemos que detenerlo. Ya sé lo que trama, alcalde Patiño. Y nadie de mi familia lo va a tolerar. ¡Mueve esa maldita casa, hijo! Vamos a perder la casa y a terminar bajo un puente como ratones. No creo que Bob haya ganado legalmente. ¿Cómo es que un criminal condenado logra tantos votos y otro criminal condenado logra tan pocos? Archivo General de Springfield. No hay marcas deportivas, solo hechos históricos. Aquí tienes. Resultados de las elecciones para alcalde. 48 mil votantes y por quién votó cada uno. ¿Qué? ¿El voto no es secreto? Bueno, Aarón Acevedo votó por Bob. Aarón Aceves votó por Bob. Abel Adelaide votó por Bob y... Ayuntamiento de Springfield. Señor alcalde, ¿es cierto que usted arregló las elecciones? No es cierto. Auxilio. No, no importa. Quiero que estos niños vean que la justicia ha sido servida. Así podrán dormir tranquilamente sobre sus duras y pegostiosas almohadas de motel. Bien, Bart. Lisa, aquí estoy. Tengo un plan. Creo que puedo atraparlo. ¿Qué? ¿Y el que escribió esa nota quiere vernos aquí a esta hora? Esto es muy emocionante, Bart. ¡Somos como héroes! Sí, con un padre que lee las revistas cómicas de Archie. Muchachitos payasos de Riverdale creen que son mucho para mí. Van sobre la pista. Sigan los nombres. ¿Y usted cómo sabe? No puedo decirles quién soy, pero trabajé en la campaña. Yo solo pude haber ejecutado esa magistral obra de fraude electoral. Y tengo todo para probarlo. Vean, vean todo esto. Cada una es una joya del arte maquiavélico. Volumen 1, 2, 3 y 4. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Springfield me necesita. Su oscura conciencia puede hacerlos votar por los demócratas, pero en el fondo de su ser anhelan a un ser republicano de frío corazón que use la brutalidad con los criminales y los subyugue como un rey. Por eso hice todo esto, para protegerlos de ustedes mismos. Ahora, si me permiten, debo trabajar. Vieja biblioteca de Springfield. Esperante, van a demoler nuestra casa y vamos a tener que mudarnos al motel Golondrinas. Ay, mi papá no puede pagar eso. ¡Oye! ¡Lisa! ¡Lisa, ven! ¡Mira! ¡Edgar Neubauer! Amado esposo y viejo gruñón. ¡Dios mío! ¡Los muertos votan por republicanos! ¡Ah! ¡No, Bart! ¡No entiendes! ¡Los muertos no votan! ¡Ah! Prudencia Buenesposa murió en 1641. ¡También votó por Bob! ¡También Buddy Holly, Richie Valens y el cantante Big Bopper! ¿Sabes, señor Patiño? En realidad creo que es inocente. Claro que lo soy. Porque sabemos que es usted solo un peón, o títere si quiere, manejado por el genio político más diabólico que ha conocido Springfield, el señor Tino Purgo. ¿Pero qué? No sé. Bueno, yo quiero, no sé, decir... ¡Usted no tiene la inteligencia para arreglar las elecciones solo! ¡Solo es el lacayo de Burgos! ¡Como el Pluto de Mickey! ¡Como el Sonny de Cher! ¡Como el Ringo de los Beatles! ¡Basta! ¡Mentira! ¡Calumnia, mentira! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice todo! ¿Satisfechos? Es lo que querían, pequeños alacranes endemoniados. ¡Queremos la verdad! ¡Quieren la verdad! ¡No pueden manejar la verdad! ¿Sabéis bien en qué estado de inocencia cayó Adán? ¡No hay sitio para la verdad en vuestros vientres! Investigan supuesto fraude de Bob.
Tres Bananas, Humphrey Bogart. ¡Ay, mi pobre bola de nieve! ¡Tú no, por favor! Muy bien, Bob. Ahora esto es personal. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerda? ¡Vaya al grano! Ahora, si me permiten, debo trabajar. ¡Pongan al alcalde bajo arresto! ¿Qué? Ah, oh, sí, por todo lo que hice. ¡Bob, lo logramos! ¡Vamos a salvar nuestra casa y tú puedes volver a cuarto año! ¡Ay, me... El alcalde vuelve a prisión. Algún día me vengaré de los enanos. Algún día, cuando pueda salir de este pozo infecto de cucarachas. Perros y Patiños de Jail. Bob, acompáñanos. Nos falta un remero para competir contra los de Princeton. Princeton, ya lo hice.